Héctor Bellerín. La recupera. Bonita pared. Subprueba el disparo. ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol. Ha sido espectacular, ¿eh? El Barcelona no se ha rendido. Saludos y bienvenidos a todos. Como pueden ver en pantalla, nos estamos preparando para empezar mientras se llevan a cabo las últimas formalidades. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al partido sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. El Emirates Stadium, todo un emblema del nuevo Arsenal en muchos sentidos. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. ¡Comienza el choque! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Peter Che, por favor, Peter Che. Es un portero que yo siempre he dicho que es de la auténtica escuela de la Europa del Este. Portero de envergadura, sobrio, no comete prácticamente ningún error. Es uno de los porteros más completos, no solo del mundo, sino de la historia. No puedo decir que me extrañe. Messi. Intenta colar ese balón. Messi. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota. Pero al final no
tenido opción de remate. Arsenal está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro. Y mucho... ¡Falta! La acción ha sido clara. Puede probar el lanzamiento directo. Ojo que es un gran especialista en las faltas y yo estoy convencido que el portero y la barrera tienen que estar, pero muy, muy pendientes. ¡Messi! El portero ha tenido que emplearse a fondo. Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Trata de colarla entre la defensa. ¡Oportunidad de gol! ¡Gol Barcelona! Y estrenan el marcador de este encuentro. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. Se adelanta en el marcador. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. Granit Xhaka. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. El Arsenal trata de crear juego. Mkhitaryan. Prefiere jugar en largo. Buena, pero el pase no ha encontrado rematador. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Y sigue adelante. Messi. Consigue, llega la ocasión. Ha conseguido llegar en defensa, menos mal. Vidal. Va a marcar, no puede fallar. Pase a la banda izquierda. Logra despejarla. Y llegamos al final de la primera parte. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar, además. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Barcelona debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración, al menos, debería ser ese. Y Bobby. Desde ahí pueden llegar arriba. Juega hacia la banda derecha. Consigue salir. El corte ha sido crucial. ¡Se pompa Mellá! ¡Qué providencial parada! Obamellá aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Iwobi la intenta deslizar a través de la defensa. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Arsenal lo ha hecho muy bien. No es plan
de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Sergi Roberto. La manda arriba. Luis Suárez. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Qué bien la sacó! Rakitic. Si marcan esta oportunidad, abrirán hueco. ¡Coutinho! ¡La rechaza el poste! Ha buscado el golpe con potencia. El portero ha hecho bastante, porque si va por dentro habría sido gol. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro, si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. ¡No! ¡El balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! El Arsenal no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. El pase al milímetro, el control fue perfecto y la definición de libre. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Tengo una duda muy importante, es saber si conservarán fuerzas para luchar por la victoria. El colegiado pitó el saque de banda. Sergio Busquets. Y vuelven a tener la posesión. Vidal. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Pero qué bien la pega! ¡Qué genialidad de Vidal! ¡Se ha hecho esperar! ¡Puede ser definitivo! Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores se entienden, un pase de tira línea puede partir cualquier línea defensiva. Iban a utilizar su último cambio. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Quizás este gol haya sido el definitivo. La victoria ya es práctica. ¡Falta de Sergio Busquets! Los cambios que estábamos esperando. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico.
defensa. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Atacaron de principio a fin.